Buenas noches, cabrón. Buenas noches a todos, espero que lo estén pasando bien. Vamos a ir cerrando ya un poquito el tema de la música también, para como música de introducción solamente. Recuerden que hay 2 minutos de delay, razón por la cual, para evitar cualquier tipo de carpa o cosas así. Este es un evento bastante conocido en toda la escena. Y eso, espero que lo pasen sumamente bien. De momento yo simplemente vamos a ir creando las partidas. Pero eso, saludo a todas las personas que se están incorporando poco a poco, como lo dice el título ahí, Alpha Team League. Sí, sería un evento importante. Por esa razón el día de hoy no hice stream, porque iba a ser durante la noche. Y eso, estamos esperando simplemente que vaya creando ya las primeras salas para poder empezar a sumarse dentro de las mismas. Y suerte obviamente a la gente. Veamos, solo que voy a sacar la musiquita para colocar la de StarCraft. Espero que haya todo relativamente bien. A ver, ¿dónde está la StarCraft? Menú, opciones. Venga, por supuesto, no. Sin música no hay paraíso, señores. Voy a colocar la música ahí un poquito más fuerte para que ustedes puedan escuchar relativamente bien. Y eso, cabros, estamos comenzando. Estamos esperando que ya empiecen a mandar primeramente los jugadores. Es un mejor de 5 en esta fecha. Según los puntajes, por lo que yo averigué aquí dentro de Spire, porque vi. Spire.gg. A ver, veamos. Les digo inmediatamente las posiciones de ambos documentos. Mientras vamos comenzando. Les digo inmediatamente las posiciones de ambos, para que ustedes más o menos vayan haciéndose una idea. Cuidado, va bastante mal. Va bastante mejor. También hasta me salto una invitación, que tiene que costar 20% de win solamente en todas las partidas que han jugado. Ok, comenzamos directamente con la primera partida. Tenemos 2 Terranaga parte de Kraken y el resto por parte de Cosmic Club. Son todos Zers. Todos Zers. Perdón. Así que eso, parte de Kraken. Ellos están mandando primeramente, según tengo anotado por acá, con todas las casetas. Se lo pongo. Que la reparto el canal de YouTube. Hijo de tu madre. Dame un segundo que voy a colocarlo acá también en el teléfono para poder ir leyendo los comentarios sin la necesidad de estarme intercambiando de ventana dentro de acá del juego. Para tomarles también atención ahí un poquito al mismo. Vamos a ver qué es lo que plantea este momento. Y es esto. O sea, tenemos 2 Terran por parte de Kraken. Y 2 Zergs. Ni un Protoss, nada, no hay absolutamente nada. ¿Qué pasó con los Protoss, papu? ¿Dónde están los Protoss? Start se garchó, o sea, perdón, Showtime se garchó a Zeran y desaparecieron los Protoss. ¿Qué carajo están haciendo? ¿Están revisando las replays? ¿Qué onda? ¿Dónde están los Protoss, señores, en estas partidas, en estas matchups? Y bueno, señores, vamos entrando a lo que tiene que ver con la primera partida de esta noche. Sí, señores, son las 10 de la noche, al menos acá en Brasil, Argentina y Chile, son las 10 de la noche. Vamos a ver qué es lo que nos depara el juego Terran vs. Ser la primera serie, excepto si llegase a haber un empate por ese motivo, hay un formato Pro League que se conoce en este tipo de formatos. Y eso, no alcancé a colocar, ahora lo voy a colocar acá en el teléfono. No alcancé a colocar todavía los mensajes, señoras y señores. Vamos también cambiando directamente la escena, a ver qué es lo que nos encontramos, para poder que tengan obviamente la mejor de las experiencias. Suerte al team de Kraken también, a ver qué es lo que logramos ver.
parte. Y pero de sus pantallas representando a Cosmic Problems. El color naranjita, en este mejor de 5, voy a colocarlo acá. Él es Fruit Metal. Vaya nombrecito más confundido. Del otro lado del charco, señoras y señores, representando al team de Kraken Maps. El color azul, en este color HD, señores, como se está viendo en estos momentos, puta que sea linda el exterior, hasta yo me siento orgulloso. Él es Terra, desde Chile. No. Corríjame si me equivoco, pero Long creo que es chileno. La verdad no tenía la oportunidad de hablar con él. No me conecto mucho a esta cuenta, por esta razón no... Ni siquiera yo sé de dónde son la gente del clan. Pero bueno, vemos una apertura bastante extraña, aparte del ser de color naranjito. Yendo a escucharte, pero normalmente si te encuentras con algún tipo de quesito, recuerden que si bien es cierto, la serie es un mejor de 5, ellos tienen solamente una oportunidad de poder jugar. Mira, ya que te están dando guamazo afuera en la calle, qué horrible, hermano. Pero andan chequeando así que no encuentren ninguna cosa cochina. Entonces, ellos, si bien es cierto, la serie es un mejor de 5, como les decía, la oportunidad es solamente una. Así que mucho ojo, mucho cuidado, scouten pegado por parte de Medley por la, obviamente, periferia, a ver si encuentran algún tipo de cosita. Nada fuera de lo común y corriente de momento, y puesto que más parte de Terran tampoco está haciendo nada fuera cochinito. Reaper Expansión. Gran sesión hacia, posiblemente vamos a la fábrica dentro de poco, aparte de Lord. Y por parte del Ser, de momento, Ser está jugando la vida con los Overlords de producción. Ya viene la pool completamente lista. Le faltó aquí un poquito el timing del gas. Debería tener ya los 100 de gas. Par de reinas inmediatamente de producción. Y posiblemente la postura de la tercera dentro de poco. Así que cuenten también la cantidad de trabajadores. A ver si es que sale alguno de acá que vaya directamente a colocar su tercera base. Efectivamente, ahí va. Miren, ahí lo vemos, Sangaron HD. Pero bueno, mientras tanto, de momento se agarra directamente a Guamazo. El Reaper llega por la otra esquina. Obviamente no tiene ni la más remota idea, pero debería de darse cuenta que por parte de Long, intentando mitrar un poquito los el Reaper contra los Cerny, que se encuentra por el costado. Tercera base bien posicionada, bien acomodada. El Reaper cuenta la historia, está chequeando todo lo que está pasando, logra llevarse una baja, algo es algo. El Reaper tiene que salir de esa zona para que se arriesgue más de la cuenta. Reactor siendo terminado, y ya inmediatamente la fábrica va a la posición a ver qué es lo que podemos encontrar. Posiblemente esto puede ser un chino, un bache. A ver, vamos a ver qué es lo que sale aquí con el... con la barraca. Creo que la barraca no está produciendo absolutamente nada. Puede ser un genio el libertador también, o un push de Shellbat por la parte frontal, mientras tanto que por abajo podría ir un libertador, ¿ya? Vamos a ver qué tipo de decisión toma aquí por parte de Long, de momento por parte de Cruy, que ha escauteado solamente la postura de la expansión, nada más. De momento no ha alcanzado el tiempo, la tercera ya es una completa realidad y solamente tenemos tres Sarnik con vida, nada más. El Reaper que sigue escauteando a ver qué es lo que encuentra. Pero obviamente ya estos turnos tienen la mejor velocidad. Las alitas son muchísimo más rápidos, los más rápidos del oeste. Ya llega el par de Gen, a ver si es que pueden hacer alguna cosa. Salen los a ver si es que pueden dar con este Reaperino que andaba por ahí hueviendo. Pero nada más ni nada menos que una vil mentira. Los Zernings simplemente toman el otro camino, se van por la otra esquina. Vio con el Overlord obviamente pasar a los genios, pero ya no se hace una idea. 3, 6, ¿cuántos 7? Gracias por el follow. ¿Cuántos 7 Zernings? Más que suficiente para poder intentar hacer un poco de presión, pero tenemos un par de marines ahí completamente bien posicionados. Nada van a poder hacer. Los quiero ya son más que suficientes como para empezar a hacer muy buen daño. El buque va a empezar a finalizarse ya dentro de poco. Y manda un trabajo por parte de Long, manteniéndose bastante cómodo, bastante seguro. Sin intentar hacer ningún tipo de cagazo extra. ¿Cuál es el problema? Gracias por el foro, papu. ¿Cuál es el problema en estos momentos? Que la idea de los Kerions es precisamente hacer esto. ¡Ay no! ¡Qué horrible, loco! ¡Se te olvidaron los Kerions! ¡Qué terrible, señores! ¡Oh, papá! ¡Y lo costó también a morir! ¡No, mentira! ¡Corre por tu vida! A ver si es que puede hacer un poquito de Star Step. A ver si es que puede ni crear un poquito esos Kerions y obviamente tratar de matarlos. Mayores Trululus posibles, saldos finales, no está muy a favor de
del Long, Bruyck hizo un trabajo bastante excelso, bastante bonito, pero no resultó ser ni una ni la otra. No veo un Libertador, no veo una Banshee, no veo absolutamente nada. Bailing Edge de producción, doble cámara de evolución, madriguera de cucarachas, y posiblemente pronto veamos ya la postura de la cuarta base parte del set. Y veamos qué es lo que va a pasar aquí en el caso de Terra, que ya está empezando a colocar su tercera base. Ok, ya más o menos tiene un poco de visión, sabe que la fábrica está con un Tecnola, bien digo, sí. Y obviamente la transición hacia Arsenal, más uno de ataque siendo investigado también por parte de Terradio. ¿Y quién más falta por acá? ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos a Caseta. Tenemos una Banshee. Esta Banshee debería ir hace mucho tiempo, Pau. Hace mucho tiempo debería haber ido esa Banshee. Pero bueno, no es mala idea de todas formas. Ahora sin investigar la mejor velocidad. Oye, que se vengan por acá, molesten acá la principal, hagan un poquito de daño. Transición hacia Hydra por parte del ser. Esto es bastante complicado. Se está poniendo bastante verde feo porque el control de mapa por parte de Lox lo perdió con ese genio que no estaban diciendo absolutamente nada. Y ahora de momento se encuentra completamente a ciega. O sea, no sabe lo que tiene en su frente. Y gracias a Dios no tiene mucho más. Cuarta producción. Pero esto, obviamente, el Terra no tiene ni la más remota idea. Siguen saliendo muchos Serling. No ha habido momento de descanso por parte del ser. 60 obreros producidos en estos momentos, vale decir que cuenta con la economía suficiente para poder pagar las mejoras, el Bailing Nest y el resto de cosas. Mira, el banco poco a poco, parte de Fruit va acumulando un poquito más. En el caso de que vea algún movimiento extraño por parte de del Terráneo, va a empezar a producir directamente los Bailings. Ya de momento la prioridad son las sidras, 6 en producción, la mejora de los ganchos centrífugos lista y finalizada, y ya falta poco obviamente para la mejora de las espiras estrellas, que aumenta el ataque de, o sea, perdón, aumenta la velocidad, perdón, el rango de, no sé qué mierda estoy hablando, pero sé que se entiende, ¿ya? En simultáneo, la mejora del aumento muscular para que obviamente ahora las sidras sean las más rápidas del oeste. Todos felices, todos tranquilos, grupo de Serling dándose vueltas de momento, pero nada fuera de lo común. La mejora de las garras perforadoras, ya prácticamente poco tiempo le falta por finalizarse, y veo a Lock demasiado pasivo. Miren el supply, 128 contra 89. La gran mayoría de la ventaja la ha tenido en estos momentos el set. No ha sido tocado económicamente, no le han matado más que 6 obreros. Y el resto, para de contar, el Terran desapareció del mapa. Desapareció el mapa, y esto empieza a ser un problema bastante grande, puesto que no hay médicas. Creo que aquí por parte de del Log no se ha dado cuenta que no tiene puesto el Tecnolab. El puerto dentro de la hotkey para empezar a hacer la producción. Y ya de momento empieza simplemente a mantener un poco de control por parte de del ser. 150 de suministro contra 94, que saca casi 50 de supply de diferencia. Ya esto está bastante complicado. Palea y que se lleva directamente con CERN. Ya más o menos sabe cuál es la composición. El problema es que, como no tiene médicas, no puede limpiar a este oro que anda ahí de chismoso. Pone la tercera. Y el CERN ya tiene 4 bases, 8 obreros, cosa de infestación. Posiblemente veamos a Bunkerten. A ver, déjenme un segundo. Así que no la veo. No la veo construida. No hay Bunkerten. Ahí viene. Corea del Norte. Así que esto, señores, es una bola de nieve en la que el Terran no debió de dejar crecer al ser de esta forma. Miren este tremendo ejército que ya se empieza a movilizar. Va por la parte inferior. Obviamente, el Overlord creo que le contó el chisme que viene por acá. Y obviamente, como se pintaba acá y no había base por esta zona, más o menos ya sabe cómo está el asunto. Va un encambre, pero papá, miren esto, bro. Miren cómo se separan un pequeño normal por la parte inferior, a ver si fuera a darse alguna vuelta, encontrar alguna cosa. Efectivamente vienen hacia acá, y por otra parte van unos cambios de formas, a ver si es que pueden hacer alguna cosita por ahí, chequear cómo está el asunto. De momento pareciera que es seguro entrar.
empieza a pegar unos escapos parte de Long, pero ya la situación está bastante complicada. Aún así, con eso logra, con el marón de ahí, limpiar el asunto por el tanque. ¡Por el tanque, no te creo! ¡Por el tanque, la planetaria! ¡Oh, qué terrible Steam Pack! A ver si es que puede ayudarse. ¡No te puedo creer! ¡Oh, no! ¡Qué mala tanque por parte de Freak! ¡Oh, qué terrible! Los Benis hicieron cuello de botella con la Sidra y no hicieron absolutamente nada. Va el ejército a ver si que logra hacer alguna cosa, repara la base. ¡Oh, pero menos! ¡No, qué horrible! ¡Bórrala! ¡No, qué horrible la Hidra! Intentando ver qué es lo que pueden hacer. Nada fuera de lo común. Esto fue un cagazo, pero de los más grandes que he visto en mi vida. Las Hidras hicieron cuello de botella al ejército del Terran, o sea, perdón, al ejército del Ser. Y no pudo hacer absolutamente nada. Ahora ya tiene el Urkers. Aquí se empieza a poner bastante feo el asunto. Ya tiene el Urkers. No hay acá para hacer absolutamente nada. Va a borrar la cuarta base acá por esta zona. Y ya obviamente un Lurkerino se da cuenta del asunto como está. Creo que sería tonto meterse por una sola zona. Considero yo que debería de tratar de, no sé, en último caso, dropear. O intentar hacer algún tipo de otra jugada. Oh, para ahí, cuidado. Mucho cuidado, ahí, que el Phantom Tank, el Baby también quería el ataque. Levanta los cuatro Lurgas, se empieza nuevamente a reposicionar. Transición hacia Sky por parte del Ser. Y el Terran de momento a tres pases bastante cómodo. Aprovechó al máximo el error de su oponente. Y esto es muy, pero muy bueno. Mientras tanto vieron romper por la parte superior, no te puedo creer, le va a cazar los marines, le va a cazar los marotes. Señores, esto parece que se empieza a poner feo. Long, date todo el ejército, hermano. Long, no, qué horrible. ¡Oh, la madre! Ok, no fue tanto. El problema es que ahora llega todo el resto del ejército, tienen que salir inmediatamente de ahí. Evacuemos todos, señores, nos vamos desde aquí. A ver si podemos hacer alguna cosita. Ok, señores, no fue tan grave. Cuidado con la idea que está arriesgando y más de la cuenta. Cuarta base en posición por parte de Terranio. Y en simultáneo transición hacia ni para Hidra, no supo sacar ventaja por parte de Long del desastre de ataque que hizo por parte del Ser. Se lo hubiera sacado, yo creo que si hubiera tenido la cuarta base y hubiera sido un comando hospital, podría haberle hecho mucho más daño. Ahora obviamente parte de Fred sigue teniendo un poco más de ventaja, ya que repuso todo, la gran parte de su ejército. Pero no sé, aquí el posicionamiento depende del Terran. El Terran tiene que estar muy pendiente con su tanque, a ver qué es lo que puede hacer. Cuidado con la Widowmaker, que va a intentar ahí impactar de la mejor forma posible. Parte Scan chequeando cómo está el asunto. Se devuelve simplemente con sus unidades. ¡Cuidado con la Widowmaker! ¡Oh! Le borró el rampa. Gran mayoría de los Zergs, ahora sí los Baby entran en una posición bastante cómoda. Pero aún así no termina siendo lo suficiente. Termina no cancelando la base. Va a ver, tiene que defenderse en la zona de la planetaria. Viene llegando al ejército. A ver si que puede hacer alguna cosa. Las Hidras nuevamente terminan haciéndole un cuello de botella enorme a su propio ejército. Los Baby no pueden conectar de la mejor forma. Y ver si que puede Long acabar con esto. Si tratar de finalizar, pierde muchos obreros por culpa de esto. ¡Ay! La madre de ese Baby, que no muchos Baby hicieron. Pueden contar la historia en estos momentos. La toma de decisiones por parte del Ser ha sido pero asquerosamente mal. Malísima la toma de decisiones del Ser a la hora de hacer los enfrentamientos. Yo creo que si no, a ver, no le voy a mentir, si no fuera por los Lurkers, otra historia contaría. Mientras tanto ahí llegan los cuatro Ser internos en plazo, a ver qué es lo que pueden hacer las Hidras internamente inmediatamente canceladas. A ver si es que termina siendo suficiente. No le queda alcance. No se tiene un escáner acá. Vale, las médicas que van a ser suficientes. De hecho, no hay nada junto con la médica. Lamentablemente van a tener que contar una mala historia. Balada, 7 de trompetas. 20 obreros. ¿Cuánto les mató? 20, 30 obreros les mató de un solo golpe. Con la erradicación de esa base también. Creo que les mató como... Ok, ya, vamos a ver si que logra hacer alguna cosa. No, los libertadores comprando tiempo más que suficiente. Pero aún así no termina siendo suficiente, señores. Tiene que decir GG. A pesar de todos los errores que cometió dentro de la partida, se la termina llevando Fruit Medley 1-0 a favor de Cosmic Club.
Bueno, señores, como están viendo en sus pantallas, ahora viene Fenrir contra Old Fashion, Ser versus Ser. Básicamente, básicamente, si no, menos que lo que tú acabas de mencionar. Pero bueno, 1-0 a favor de del equipo de Cosmic Cloud. Siento que la toma de decisiones a la hora de batallar parte del ser. O sea, la idea y la composición de las malas, lo malo fue que en cada enfrentamiento que ustedes se dieron cuenta, que hicieron, siempre algún problema parte del ser. Si no hubiera aprovechado muy bien esa ventaja, otra historia hubiera cantado. Pero no fue mala de todas formas, pero podría haber sido mejor. En fin, señores, simplemente estamos esperando a ver qué es lo que puede pasar en las siguientes partidas, para ver si los jugadores ya están listos dentro de poco. Felicitaciones a Long, obviamente hay mucho por trabajar todavía, pero que no se desmotive, bueno, que esto lleva tiempo, ¿ya? Creo que ahí obviamente con la gente del clan, con algunos Terran, con Peyos o con algún otro Terran que también tengan un poquito más de paciencia y ayudarle a enseñar cómo tiene que hacer su toma de decisión y en qué momento atacar y cuando siente que tiene ventaja, le va a ayudar bastante para crecer sumamente rápido. Como estoy viendo yo en su historial, tiene poquitas partidas, tiene bastante pocas partidas, pero tiene un nivel bastante alto para la cantidad de partidas que tiene. A ponerle pay, ¿no, papu? Que así se mejora dentro de este juego, que es demasiado viciante, frustrante a la vez y demasiado demandante de tiempo. Si necesita el tiempo, sígale poniendo. Veamos. Va, pulpito. Sí, va a ser que le ponen el pedo por parte de Crack. Ojalá que puedan sacar de ahí algunos. Bueno, más estoy escribiendo el rejo en otra parte. Listo. Vamos por el siguiente mapa, veamos qué es lo que va a pasar. Quisiera que, obviamente, por mi parte quisiera que ganara Crack, ¿eh? Pero sé que la mayoría de las personas que están entrando en este momento a participar dentro de Alpha Team League en la edición Rookie, la mayoría de la gente son gente nueva dentro del clan. Entonces, claro, necesitan un poco más de rodaje de cara a lo que tiene que ver con aprender dentro de la vida. Entonces, claro, son errores, pero que a la larga tienen que pasar. Este juego te castiga psicológicamente de cara a cuando tú quieres jugar alguna cosa importante. Te pones muy nervioso. Y no, bueno, yo jugué varias partidas dentro de su tiempo. A nivel de torneo. Y sí, puedo decir que honestamente siento un poco lo que tienen que sentir ellos, el tema de la presión de por una parte, ¿no? De fraudar al clan. Y por otra parte también la presión misma de decir, puta, quiero ganar. Bueno, ahí ya parece que está creando la siguiente partida, cabrón, pero ahí ya están ya entrando directamente a una sala. Esperemos que todo vaya relativamente bien, pero aparte de Fenrir no lo veo. Bueno, veo dentro de la sala de la misma partida de ella. Ya Fenrir sí se nota que tiene bastante más recorrido dentro de esta. Él tiene mayor cantidad de temporadas. Esperemos que le vaya bien, que es un ser, así que en paz sus porcentajes. Tiene
win rate bastante decente durante esta temporada. Así que ojalá que le vaya sumamente bien. Suerte a Fenrir, suerte a la gente nueva del clan que están participando y que vayan adquiriendo experiencia, y que no se preocupen que a la larga todo es cosa de aprendizaje. Paso con la siguiente partida, cabros. Bueno, señores. Entonces, ya vamos directamente con la siguiente partida. Salva su ser, se puso interesante esto. Saquen el cuadradito, saquen el apunte, a ver si es que podemos ver quién de los dos o comete más errores o comete más aciertos. A ver qué es lo que se pueda ayudar aquí a hacer. Dale, vamos, papu. Póngale, bueno. A ver, no había terminado. Bueno, no me parecía como Carax, no sé por qué era eso, pero me acordé de eso, pero bueno. Lo debí terminar rápido, vamos. Listo. Hecho. No hay problema. Bien, señores, estaba esperando simplemente que vaya partiendo lo que tiene que ver con la primera partida. No sé por qué me voy a poner Carax. Qué bueno, en aquel momento bueno, estaba pensando esto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y sin más preámbulos, señores, vamos entrando a lo que tiene que ver con la segunda partida de esta noche. Y obviamente marcando los puntajes para el resto de lo que tiene que ver con la misma. Parte inferior de su pantalla representando a ser en color rosadito de Cosmic Drone Minicia. Un punto a favor de su clan. Él es Old Fashion. Del otro lado del charco, señoras y señores, representando a ser. Ahí haciendo el pequeño truco con la trayectoria, ojalá que intente hacer alguna cochinadita bastante suculenta. Color rojo de Kraken Madness. Él es Fenrir. Y sí, efectivamente se veía venir, ¿ya? Recuerden que es un mejor de 5, pero cada jugador tiene una sola oportunidad. Y no siempre dos partidas van a jugar estándar, así que veamos si que parte de Fenrir, la jugada cochina le sale relativamente bien. Ahora, ¿cuánto sabrá Old Fashion del juego? ¿Cuántas partidas tendrá y qué liga corresponde? Yo sé que es diamante, pero no sé nada más. Va a ser una condicionante bastante grande de lo que pase después. Puesto a que si no ve expa, ¿cómo va a reaccionar? Y esto es un tema bastante importante. De momento los zombies no se encuentran dentro del mapa. Ya, más o menos dentro de la visión. Vean. Simplemente el otro no nos va a ver, pero no, si... ahí mínimamente lo veo, o sea, dentro del minimapa sí lo va a ver, va a decir, ok, ya todo está todo normal. Eso es una de las formas de investigar cuando te hagan el quesito. Pero esto es mental, ¿ya? Esto es un truco psicológico bastante suculento por parte de Fenrir, que se lo está jugando. Expansión finalizada ya por parte de Fashion. Mientras tanto que por parte de Fenrir no hay absolutamente nada, no corre, pues ya viene la expansión allá de colocarse, a ver qué es lo que puede hacer.
Creo que a lo mejor Fenrir la vio de esta forma porque pensó que algún tipo de jugada cochina le podrían fabricar a él. Imagino yo que es eso. Y por parte de Death Fashion, ya más o menos ve cómo está el asunto, ve que van a ser otros tributos de camino para allá, la mejora va simplemente la mitad. Sería de Fenrir, bueno, con un Bailing Nest o una cámara de evolución e investigan más un ataque. Cualquiera de las dos cosas. Inmediatamente espina por parte de Death Fashion, sobre reaccionando. Creo que esto es un arma de doble filo, colocando ya inmediatamente la reina ahí en la. En la rampita para evitar que entre, tenga que simplemente, si van a agarrarse a guamazos, que sea solamente en esta zona de acá. El problema es que los Zerlings están molestando ahí, no todos pueden pasar. Y ya, bueno, ya viene directamente los Zerlings a ver qué es lo que pasa. Señores, quedan 8 segundos a ver qué es lo que pasa. Se están agarrando a guamazos con la piedra, sale directamente la espina, no va a poder entrar. Tiene que salir de esa zona. Buena defensa por parte del Zer Rosadito. Y por parte de Fenrir, se demoró un poquito en la toma de decisiones. Van unos cuantos serinextas para allá inmediatamente. Mira de Bailings por parte del ser de color rojo. Sin embargo, el ser de color rosado se mantiene muy pero que muy safe. Par de espinas para poderse defender de todo lo que haya. En estas circunstancias yo diría que inclusive es más importante no hacer un ataque. Entonces, quiero obviamente continuar con el ataque. Que sacan los velos. Entonces, más importante guardarte el gas para cosas más importantes que te puedan hacer en un largo plazo. Que utilizar al menos dentro de estos momentos, en esto en particular. Hay altos Zerling, hay altos guamazos, hay altas mordiditas que se van a pegar dentro de este momento. Pero de momento, ya por parte de Fenrir, se está dedicando netamente a dronear. Y esto puede ser un arma de doble filo. Así que. Mucho ojo, mucho cuidado, van los Zerlings también ahí a ver qué es lo que pasa. Se quedan de forma defensiva, se intentan acercar, así que pueden hacer alguna cosita. No le resultó la estrategia, pero no creo que la suerte. ¡Ay, no, qué horrible! No te puedo creer, los trabajadores están pagando el pato por semejante cagada que te acabas de mandar, papu. Los Zerlings hicieron un poquito de daño, se llevaron 4 trabajadores. Pero esos Bailings, si los vas a confiar, que sea en esta zona de acá, que sea junto con la reina, a ver si es que se te puede sacar un poquito más de ventaja. La idea es defender esta área. Y que obviamente los trabajadores pasen por esa zona para allá. No regalen a tus trabajadores, pero bueno. Mientras tanto, parte de Old Fashion, que se hacía doble cámara de evolución, madriguera de cucarachas. Estos se volvieron clásicos, ser versus ser. Batalla literalmente de monitos. Es el que tenga más cucarachas, va a ser quien haga un poquito más de daño. Creo que eso reaccionó a parte de Alpha John, sacó mucho Zerling y también muchas defensas prácticas, o sea, 4 espinas. Muchas espinas. Creo que, no sé si será de mi sensación, pero siento que desde el momento cero en adelante en el que Alpha John vio el tema de las espinas, dijo como que me la juego a los bases. Y veamos que en un futuro mediano o largo plazo puedo colocar una tercera, siempre y cuando me dé. Pero por la cantidad de overlords, yo diría que todo lo contrario. No sé si los Zerlings han hecho alguna cosa, aparte de morir. Nada. Fuera como de corriente. Transición hacia guarida. Parte de Cololúas ahí yéndose directamente al ataque. No sé si va a ser suficiente. No, qué horrible, Fenrir, la cagaste. Oh, qué horrible. Ese Zerling vio todo lo que tenía que ver. Vio las cámaras de evolución, vio la madriguera de cucarachas, vio la tecnología, vio la NER. Y esto es un problema, porque esto es información que de momento por parte de Fenrir, él no sabe. No tiene ni idea de lo que hay acá. No tiene ni idea si quita hacer la base o no. Tampoco sabe qué tipo de tecnología hay dentro de la base de su oponente. Entonces, se la está jugando un poco al adivino lo que viene. Pero no sé si sea una buena idea. A ver, una cosa importante sería el tema de armadura en batalla cucarachas. Y no hay, no, por ejemplo, hay un overlord acá que puede dar un poquito de información. Y es Nidus, a la madre. Red Niva, ¿en serio?
Qué feo la postura del mando. Muy lejos. Muy lejos, aparte de él. Aparte de Fenrir ya más o menos tiene un poco de visión, al menos dentro de su base principal, así que tanto no lo van a hacer. Faltaría empezar a pasar un poquito más los vuelos, a veces que puede detectar este Nidus. Va en un grupo de Zenith justo con las cucarachas que ya tiene la mejora. Oh my god, que vienen por la parte inferior. Cuidado con los Bellies, que los Bellies pueden infectar bastante bien. Cuidado, esto es el cambio porque necesita los Bellies para poder aniquilar a los Zenith. Así que mucho ojo, mucho cuidado, salen las cucarachas a ver qué es lo que pueden hacer. Las reinas no tienen energía suficiente para curar todo. Oye, cuántas mejoras están prácticamente iguales, más uno y más uno de armadura. Sin embargo, los números por parte de Dark Fashion y la cóncava que tiene le favorece. Así que mucho ojo, mucho cuidado. A esto se va a debatir netamente en cantidad y no tanta calidad. Así que las reinas ayudan también a ver qué es lo que pueden hacer. A ver si que las reinas pueden ayudar, señores. Esta pelea está pero bastante peleadísima. Está muy pero muy peleada. Esperas que intentas hacer lo que puedes. No te puedo creer. Sacrifica a las reinas. Logra defender el push con Nidus. A un costo bastante grande. Está bastante. Fenrir tiene 39 obreros. Esto es peligroso. Tiene solamente 39. Que trate de llegar por lo menos unos 50 sería, pero los números mágicos llegar al tope, obviamente, 66 obreros, que sería lo ideal. Pero ya de momento logró hacer defensa más que suficiente. Espira el producción por parte de los fallos. Opa, le va para las tecnologías que estamos viendo en estos momentos. No digo que sea mala idea, sin embargo, teniendo en cuenta que se le puede venir un contragolpe. Por cierto, ya el set ya está, más un ataque, más uno de armadura. Viene el motor de producción. Y ya viene directamente con el guamazo. A ver si que te pueden agarrar ahí a batallar. Pero nada, que las espinas en estos momentos no ayuden. No, o sea, no te puedes unir. Es un casteo de partida. No te puedes unir al condominio. Me hubiera dicho antes, lo hubiera considerado. Pero bueno, de momento veo mucha cucaracha, veo mucho Ravager. Bueno, cuatro de momento, tres. ¿Ha perdido alguno más? Ninguno. Tres solamente sacó. Es obvio, necesita el gas para empezar a producir las mutas. Solamente tiene 400 de gas. Creo que en estos momentos empezar a sacar mutas no vendría siendo la misma idea. Gracias por el follow. Muchísimas gracias por el follow. Y Está fea la situación por parte de Dark Fashion. Entiendo lo que quiere hacer, pero no sé si sea muy buena idea. Porque si por parte de Fenrir trata de llegar a los 60 obreros lo más cómodo posible, tirar cuatro bases, después empezar a tirar la quinta, mantener la producción constante de obreros, no superando el límite de los 70, es más que suficiente. Buen dato ahí de cambio de forma, que se dio cuenta que como no tiene Zerlings, simplemente lo pasó por inadvertido. Pero ya de momento Old Fashion no es tonto. Mando un cambio de forma hacia adelante de la base a chequear más o menos en qué está el asunto. Mentira, la maldición del caster. No vio nada fuera de lo común y corriente. Guarida de Hidra en producción, 20 semis adicionales. El más 2 de ataque que ya viene casi que finalizando. Tenemos ahí la visión también de los Overlords, que se ven ahí hermosos, suculentos. Pero mucho, mucho cuidado con esa. Mucho cuidado. Tal vez una escuela por base para no sobrereaccionar vendría siendo una muy buena idea. Romper de Serni parece que va por la parte superior, a ver si puede hacer alguna cosa. No, nada, simplemente cazar esos Serni que andaban desde hace tiempo memorables por ahí. Las mutas que se divierten en una cosa que no deberían de por qué hacerlo. Las mutas tienen que estar presionando, papu. No atacando, o sea, perdón, no defendiendo una cosa que no deberían. Y de momento le quita un poco de control de mapa con el overseer, con el resto de cosas. Mantiene ahí unos cuantos golos patrullando a ver qué es lo que puede hacer. Bastante buen control de mapa, bastante saludable el control de mapa por parte de Fashion. Sin embargo, más de armadura también en investigación, ya empiezan a salir las ideas. No tenemos muchas de momento, pero con en el momento en el que ponga la cuarta base, no estoy haciendo una mala idea empezar a producir bastante hidra.
y ahí sí ya transicionaron cómodamente hacia Lurkers. Creo que en estos momentos de adaptarse, no es muy buena idea empezar a sacar Lurkers tan tempranamente. Pero de momento ya cuarta base por parte de Fashion por esta parte de acá. No me gusta mucho porque esta base queda muy vulnerable. Si Alter se mueve por acá y pone la base acá, que es lo que yo me imaginaba, a la hora de defender el ejército, esta base es muy difícil. Miren el radio que tiene, o sea, miren la salida que hay. Tiene que cruzar todas las zonas de acá, si no es que por dentro, para poder llegar. Tendría que tomar la quinta base por acá y sacar estos campos de veteran. Debería ser la mejor idea. Mientras tanto, rompe la parte inferior, ahora creo que puede hacer. Mientras tanto, los seres y las cucarachas no van a poder contra las hidras y algunas cuantas cosas extra adicionales ahí, las mutas que se intentan meter, hacer un poquitito de daño, nada fuera de lo común, todo controlado por parte de Fenrir. Está bastante bien. En este proceso de adaptación tiene que empezar ya a pensar en el tema de empezar a tomar más bases, necesita empezar a tomar más bases y ojalá colocar un poquito más de creep por sobre la zona para que se pueda enterar de todo lo que le venga tempranamente hablando. Sin problema, gracias por el foro, poco. Se agradece. En simultáneo, ¿qué tenemos por parte del Zerg? Transiciones high, obviamente, para empezar ya a sacar las mejoras del Luzquerino. Las mejoras de los talones adaptativos y las actividades para que tenga más rango y se pierda con mayor velocidad. Y en simultáneo, el Nero Cidencerto no hizo nada, pero ahora ya en Nerd Game, con el control que mantenga por parte de las mutas, es un poder bastante grande, le puede dar bastante movilidad a utilizar las mutas, por ejemplo, por acá. Por riesgo ya, olviden lo que dije. Se murió la última muta. Sí, se murió la última muta. Y ya de momento, obviamente, con los Lurkers no va a poder pasar tan fácilmente. Empieza a colocar mayor cantidad de esquinas. No lo sé, parece falso. No me gusta. No me gusta el que de hecho que esté separado el ejército en dos partes, porque si por parte de Fenrir toma todo su ejército y va a atacar junto con Lurker, con Hydra, con Cucaracha, con Ravagers, y ataca por un solo punto, se le va a poner complicado porque el ejército está acá. Entonces, ¿cómo seleccionas todo el ejército para poder ir al ataque? Un poco más de control de mapa sería para poder criticar a Old Fashion, sería su control de mapa. No tiene, a pesar de que sabe por dónde pueda pasar todo, no tiene control de creep, entonces no está conectando sus bases, y esto es un problema. Con la composición que le está planteando es un problema muy grave. Se salte dos obreros para ambos, todo tranquilo, todo relajado. Okay, bastante cómodo. Ahora sí, los cucarachos empezaron a hacer alguna cosa. Tenemos un poquito de acción acá por esta zona, pero lamentablemente las cucarachas no va a ser suficiente. La mejora de las espinas estriadas. El otro no es camino, posiblemente espira mayor también en producción. Y la mejora de los talones adaptativos para ver si es que esos lurkerinos van a poder hacer un poquito más de daño. Mientras tanto, ahí las cucarachas intentando hacer lo que puedan. Ojo, que ya se dio cuenta. Tonto no es, por parte de Fenrir, tonto no es. No, mentira, sí, parece que la cagó, que sí, que no, pero no, ahí lo tiene sospechando. Rompe con la parte inferior a ver qué puede hacer, los lurkers que se entierran. Esto. Controlada la zona por esta parte de acá al menos. Ojo, necesita mucho control con el tema de las... creo que tal vez 3-4 lurkers de acá hubiera sido más que suficiente, el resto a defender esta área de acá, a defender esta zona. Él abrió las rocas dentro de esta parte. Debería tener en cuenta que esta zona es la más vulnerable en estos momentos para la... Para los ratos lurkerinos. ¡Mentira! Ya se empieza a movilizar la gran parte del ejército. Los lurkers que están muy fuera de posición. No te puedo creer. ¡Oh! Y esto es terrible. Esto es terrible. Necesita los lurkers acá. Pero aquí también necesita espinas. A ver si es que puede defenderse de alguna cosa. Se entierran unos cuantos lurkers, mentira. El rango de los mismos les permite hacer un poquito más de daño con la mejora de las espinas estiradas. Y en simultáneo van las cucarachas por arriba a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, por la parte de abajo no puede seguir avanzando. Está bastante complicado. ¡Oh, vale, papá! Se está poniendo bastante feo. Pierde gran parte del ejército, Fashion. A pesar de hacer un daño bastante aterrador en la parte superior,
en la parte inferior están partiendo el microsoft de su Barbie. Tiene que salir a defenderse con todo lo que pueda. Muchas cucarachas en producción, 24 para ser más preciso. Por fin hubo acción de, después de casi 15 minutos de partida que no se habían tocado. Simplemente el early game. Y el resto... ¡Ay, no, qué horrible! ¡Oh, vale! ¡Ay, no, qué horrible! Oye, mucho, con mucho cuidado, que se está mandando ahí en los cabezas bastante feo por parte de Fashion. Está atacando, no tiene que atacar. Buenas Billy conocidas para limpiar directamente esos, esas unidades, pero la cuarta base termina lamentablemente cayendo. No así los obreros, pero... Corrijo, sí le mataron muchísimos. 27 obreros han muerto dentro de esta partida. Y la base nuevamente se dispara a la lona. Buena, buen contraataque. Hay que reconocerlo. Tiene muy buen contraataque. Tiene que decir que, señores, se la termina llevando 2-0 a favor de Cosmic Club. Dos a cero, bastante complicado. Sigue Cas contra Ultrans. Esta es la siguiente partida que sigue ahora. Cas contra Ultrans. Ser versus Ser, si no me acuerdo. Es mi segunda vez que lo puedo ver aquí dentro de las manchas. En vivo, acá está el listo. Sí, efectivamente, Ser versus Ser. Tenemos un CDC. Está difícil, ¿no? Está difícil en la suerte. Pero no imposible. Porque se puede sacar por lo menos un puntito. Y veamos qué es lo que pasa. Veamos qué va a pasar en la siguiente partida. En fin, señores. Mientras tanto, vamos a hacer la espera a lo que tiene que ver con la siguiente partida. Tenemos que tener un minuto. Voy a buscar un poquito de agua, vengo enseguida. ¿Qué además de la pichita de ver? Ok. Vamos a ver, estamos esperando a ver. Espera, quita el bastón. Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar aquí.
necesitamos que Cass también entre directamente a la... En la sala que ya está Cortijo, no lo había visto porque estaba en la parte de los observadores. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este ser versus ser, posiblemente la tentadora última partida, a no ser que aquí por parte de Cass se luzca y haga algo pero suculentamente OP, que sería lo ideal. Y veamos qué es lo que va a pasar, porque se... Por lo menos sacar un puntito, dos puntitos, ahí poco a poco se puede ir remontando, a ver si es que se puede hacer algún comeback insano. Pero motivación por parte de los padres, los noto un poquito lentos. No sé si será que a lo mejor tuvieron posiblemente un mal día o no entrenaron de cara a lo que tenía que ver con el evento. Y esto pasa, es completamente normal. A ver. 5, listo. Bueno, señores, entrando a lo que tiene que ver con la partida, tentadoramente hablando, posiblemente última. Parte superior de sus pantallas, representando ser en color azul. 2 puntos alfa a favor del clan el que él representa, de Cosmic Cloud Militia. Él es Ultramis. Del otro lado del charco, señores y señores, representando al team de Kraken Maples, en color rojo, desde Chile, él es Cass. Veamos qué es lo que va a pasar en esta partida, a ver si es que podemos ver la opción de por lo menos sacar un puntito, a ver si es que se puede remontar, que no es que sea una mala idea, y ver si es que estos jugadores, que si es cierto son novatos a la hora de partir con algunos eventos, es muy buen entrenamiento, independientemente de que ganen o pierdan, la idea es aprender de este juego. La idea es tener un poco más de experiencia, pues vamos a ir directamente con el Auror mientras vamos charlando del asunto, pero esa es la idea. Del dicho al hecho, dicen que hay un estrecho bastante grande, entonces esto se logra netamente con un poco más de entrenamiento. Ya de por sí que están dentro de un clan que a nivel de competencias durante un tiempo no estuvo muy activo, pero siempre estuvo dentro de la escena, siempre estaban participando en alguna que otra cosa, pero su roster era muy limitado. Poco a poco empezaron a traer más gente y llegaron también estas nuevas jóvenes promesas, por así decirlo, y poco a poco han ido dando la talla. Sí, todos tenemos tropiezos, hay que aprender. Y de esos aprendizajes queda la lección de ver qué es lo que va a pasar con el paso del tiempo. No solamente a nivel de eventos, sino que también de continuidad. ¿Quiénes son las personas que tienen un mejor desempeño? Y ver obviamente la oportunidad de poder premiarlos o inclusive de darles un poco también de potenciar esta. Así como el Overlord, que llegó a su destino, se va posicionando todo rascado como si estuviera jugando con Caterra. Mírenlo, quedó ahí, LOL. Pero ya simplemente toma su cosa, se retira lo estándar. Mientras nosotros conversábamos de esto, pasó completamente lo estándar. Doble Reina Producción, los 4 Tululus, que son los clásicos dentro del ser versus ser, tienen la cantidad de dólares necesarios. E inclusive ya Cass podría empezar a tomar su tercera base, que estaríamos hablando de un juego completamente estándar. Ultramis, de hecho, ya va por su tercera. Y junto con ello viene con la producción del Bailings. Así que todo normal, todo tranquilo. Todo completamente calcado. La única diferencia es que por parte de Cass está colocando sus pelines ahí en la parte de adentro. Obviamente lo ve, lo cliquea, sabe lo que es y ya obviamente tiene la tercera base en su posición. Ahora, Ultralisk, ¿lo sabe? De momento no. De momento no tiene ni la más remota idea. La Raider que sale directamente ahí, ve un punto rojo que está atacando. La Raider sale a espantar directamente al Overlord. Tiene que sacarlo Cass de esa zona. Ahora sí que lo puede colocar dentro de esta área. Lo vayan diciendo muy, muy bueno, inclusive. Bueno, es acá. Claro, dos partes bastante buenas. Dark Reina no es menos. Se enojó también, le empezó a lanzar dartitos. Y esto se convirtió en un estándar prácticamente. Ser versus ser, en el que los Vikings van a depender de unas muy buenas conexiones para ver si se pueden hacer un poquito más de daño. Todo tranquilito, todo relajado. Cámara de evolución.
en simultáneo madriguera de cucarachas y la transición inmediatamente hacia la guarida que ya está completamente lista. La toma de un gas extra. Pero ¿por qué sigue sacando tantos seres? No tiene sentido. O sea, piénselo, está pasando a cucarachas. ¿Por qué tantos seres? No entiendo por qué tantos seres. Para que alguien que los seres, o sea, entre están los venenismo, mucho cuidado. No, qué horrible, sepárate. Ok, buenos impactos, pero no los suficientes. Muy buenos impactos por parte de Ultra, más que nada. De Ultra, Ultra es como mejor impacto que parte de Cass. Sigue saliendo los venenes adicionales, a ver si es que va a ser suficiente. La tercera base es una vil mentira, de momento no hay nada. Vienen cuatro ogros en producción. Déjanos cuantos venis ahí. Y ya de momento todo relajado, ¿cierto? Todo tranquilo. Más producción de ogros por parte de Cass, que se está quedando bloqueado constantemente, pareciera ser. Ahí. Ah. Ok. Algo pasó ahí, medio extraño. Vayan a saber ustedes qué fue lo que pasó. De momento le matan solamente tres trabajadores. Toma sus cosas, se retira. 9 cucarachas en producción por parte de Cass, 6 por parte de Ultralis. Y mata un Bailing adicional. No está al pendiente de sus Bailings. Cuidado, cuidado. Ok. Va a batallar directamente con los Zenith, pero no se quiere arriesgar. Van directamente un par de Bailings adicionales. También ya las cucarachas. Esto se puede cantar acá, señores. Cuidado con los Zenith que se metieron al barrio equivocado. Los Bailings que se metieron por acá, no hay nada que hacer. Salen las reinas, salen las cucarachas, se me dieron todo el cordero. Cuidado con los Zenith, no te puedo creer. Casi que no termina de que regalando cucarachas suficientes para poder defenderse de cualquier tipo de cosa que le deja tempranamente. Las mismas por parte de otros que iban de camino hacia la base de Cass se devuelven a su base porque saben que no van a poder defenderse en cuanto a números se refiere. Mejora la reconstitución real para que las cucarachas se puedan más rápidamente, completamente lista y preparada. 44 obreros para ambos. Y los numeritos ahora por sí solos. Solamente a partir de Cass, por parte de Cass. Ha hecho muy buena defensa. Pero en cuanto a Cernings, Ultralis, a pesar de que ha tenido momentos de buenos intercambios, también ha tenido momentos de muy malos tradeos. No ha terminado de sacar la ventaja que corresponde. 7 trabajadores más. A ver, ojo, mucho ojo, pestaña y ceja, mucho cuidado con esto. Guarida de Hidras. Si Cass produjera una buena cantidad de cucarachas, puede matarla acá. Mucho cuidado, que si Cass tiene buena cantidad de cucarachas en tal vez unos 4 o 5 minutos de partida, puede hacer mucho daño. Cuidado, que se metió en el barrio equivocado, salen las cucarachas, se empiezan a agarrar escupitajos, las reyes también, que querían venir a la guerra. Nada que ver, de momento todo tranquilo, más uno de armadura siendo finalizado, pero que en el ser versus ser con cucarachas no va a marcar mucho la diferencia. La mejora de velocidad es una clara tendencia a lo que está pasando, señores. Termina cayendo todas y cada una de las cucarachas que había mandado casa al ataque. Mentira, se salvaron todos porque la otra se va a morir, lamentablemente. ¿Se salvó una? No, mentira, que no se salvó ninguna. Vienen directamente a los Zen, a ver qué es lo que pueden hacer. Vamos a ver que es suficiente. Otro, puede cerrar, cuidado. No, simplemente los viene espantando a esa zona. Pero ahora sí son muchas cucarachas para lo que tiene Cass en estos momentos. Cass tiene que empezar a producir más cucarachas. Transición hacia guarida de Hidras. Ya se nos murió. No es por ser negativo ni nada, pero es que esa transición le puede costar la partida. 12 cucarachas en producción, 14 bits por parte de Ultralis, más las que hay acá. Ok. Ya bueno, entendieron por qué razón no se saca la guarida de ira tan tempranamente. Esto es lo que se transforma precisamente en el ser versus ser. La verdad es que por parte de Cass intenta hacer lo que pueda, las cucarachas no van a ser suficientes. Gente, hay 3, llegan 5 más, pero no se ponen a batallar. Quedan ahí mirándose las unas con las otras. Señores, esto se acabó. No hay forma, económicamente hablando, en la que Cass pueda volver a la partida si esas cucarachas le matan todo. Tiene que decir que allí, señores, la serie la termina llevando por parte de Cosmic Club Milicia con un rotundo y contundente 3-0. Espero que hayan disfrutado de la serie, espero que les haya gustado esta transmisión en particular, que fue obviamente de un
completamente importante, Alpha Team B. Y eso, cabros. Un abrazo muy grande. Nos estaremos viendo en las próximas ediciones. Cuídense. Bye bye. A ver si es que posiblemente podemos castear otra vez al Team B después de tanto tiempo. Cuídense, cabros. Muy buenas noches y hasta pronto.